Ahora vamos a verificar la utilización de la herramienta ARC, la cual sirve para trazados de arcos, ubicada también en el grupo Draw. La herramienta ARC tiene un menú desplegable en el cual nos permite diferentes opciones para el trazado de arcos. Vamos a utilizar la primera opción, 3 Point, es decir, un arco basado en 3 puntos. Primero nos solicita el ingreso del primer punto. El primer punto puede ser dar un clic en cualquier parte del área de dibujo o alguna coordenada específica con relación al eje, a los ejes X y Y del programa. En este caso daré un clic simplemente en la pantalla, que será mi primer punto. El segundo punto estará ubicado a una coordenada rectangular o polar con referencia a este primer punto. Entonces, en este caso, colocaré 30 unidades en X y 30 en Y con una coordenada rectangular 30,30. Enter. Y el tercer punto también ingresaré mediante coordenadas rectangulares para definir el tercer punto, siempre con relación al último punto trazado, en esta ocasión con relación al segundo, que será 30 en X, menos 30 en Y. Enter. Bien. Voy a utilizar la segunda opción para realizar el mismo trazado, la opción Start, Center, End, que significa inicio, centro y final. Doy un clic nuevamente de inicio. Ahora deberé indicar el centro con relación a el punto ya trazado anteriormente por medio de una coordenada rectangular o polar, por ejemplo 30, ángulo 0, enter. Este será el punto central y debo definir asimismo un punto final para el trazado de este arco, que estará ubicado a 30 ángulo 0. Si ingreso el punto final 30 ángulo 0 en esta posición, se va a crear un arco hacia abajo. Como deseo crear un arco hacia arriba, presiono la tecla control. Presiono la tecla control e ingreso los valores, ahora sí, 30, ángulo, 0. Mantengo presionada la tecla control y doy enter. Voy a utilizar la tercera opción para realizar el mismo arco, Start, Center, Angle, que significa inicio, centro y el ángulo que contiene este arco. Un punto de inicio específico dando un clic simplemente sobre la pantalla. El centro nuevamente será especificado mediante coordenadas rectangulares 30,0. Y nos faltaría el ángulo. El ángulo, si coloco 180 en esta posición, se va a generar un arco hacia abajo. Para cambiarlo hacia arriba, mantengo presionada la tecla control y voy a ingresar el valor de 180, enter. Voy a utilizar ahora la cuarta opción, Start, Center, Length. Esta significa inicio, centro y en esta ocasión, la cuerda que une el inicio y el final del arco. Nuevamente doy clic de inicio. Ahora se especifica el centro, que estará a 30,0, igual que en casos anteriores, y nos faltaría identificar la cuerda que une estos dos puntos de inicio y final de este arco. Esta cuerda que une los dos puntos tiene 60 unidades en total. Y para hacer que cambie de sentido este arco, presiono la tecla control para que cambie de sentido. Vamos a poner valor 60, enter. De esta manera he creado
el mismo arco utilizando las cuatro primeras opciones. Para realizar el trazado de un arco, ahora utilizando la quinta opción, Start End Angle, vamos a dar un clic en el comando respectivo, especificaremos un punto de inicio, vamos a picar en cualquier parte del área del programa. Luego nos solicita especificar el punto final del arco, que estará ubicado a 60 unidades en X y 0 en Y con relación al primer punto. Entonces 60,0, Enter. Y por último nos pide el ángulo que contiene este arco. El ángulo que contiene este arco es de 180 grados. Sin embargo, si digito 180, inmediatamente se va a crear un arco hacia abajo. Para cambiarle, en este caso, de dirección hacia arriba, presiono la tecla Control y ahora sí digito 180, mantengo presionado Control, Enter. Para dibujar el mismo arco, pero ahora utilizando la opción Start End Direction, damos clic, especificamos asimismo un punto de inicio, un clic en cualquier parte de la pantalla. El punto final con relación a este punto inicial estará ubicado a 60 unidades en X, 0 en Y, Enter. Y por último nos pide la dirección de una recta que sea tangente al punto inicial de este arco. Esta recta puede ser cualquiera que cumpla esta característica, por ejemplo 20 con ángulo de 90, Enter. Si hubiera digitado 50 con ángulo de 90 o 100 con ángulo de 90, igual el resultado iba a ser el mismo, porque cumplía simplemente con el hecho de ser tangente, en este caso perpendicular al punto inicial del arco. Vamos a utilizar la siguiente opción, Start End Radius. Damos clic en la opción, nuevamente un punto de inicio, cualquier parte del área de dibujo. Un punto final del arco, el punto final del arco será a 60,0, y nos faltaría ingresar el valor del radio, que tiene también que ser ingresado como una coordenada rectangular o polar con relación a este segundo punto. En este caso el radio está ubicado a 30 unidades con un ángulo de 180. Mantengo presionado Control para darle el sentido inverso al arco, Enter, y he trazado el mismo arco pero con la opción Start End Radius. Vamos a ver ahora la opción Center Start End, es decir, dado el centro, el inicio y el final. Nuevamente me ubico en cualquier parte del área de dibujo, pico, y con relación a este punto inicial, a este punto de centro del arco, el punto inicial estará ubicado a 30 con ángulo de 180, Enter. Y el punto final estará ubicado a 30 con ángulo de 0 o a 30,0, de acuerdo a la coordenada rectangular o polar que quiera utilizar. En este caso voy a poner 30,0. Y para darle el sentido al arco hacia arriba, presiono la tecla Control y Enter. Vamos a realizar el trazado del mismo arco utilizando las tres últimas opciones de la herramienta Arc. Utilizaremos primero Center Start Angle, en la cual nos pide primero especificar el centro del arco. Damos clic en cualquier parte del área de dibujo. Luego especificar el inicio del arco. Para especificar el inicio lo podemos hacer mediante una coordenada rectangular o polar con relación al punto anterior. En este caso el punto de inicio estará ubicado a menos 30,0, menos 30 en X, 0 en Y, Enter. Y por último ingresamos el ángulo. Si ingreso el ángulo 180 en estas condiciones, se creará un círculo hacia abajo para que se cree un arco hacia arriba, necesito
desprender presionada la tecla Control. E ingreso el valor 180, mantengo presionado Control Enter. Utilizando ahora la opción Center Start Length, que significa centro, inicio y la cuerda del arco, podemos utilizar esta opción también para trazar el mismo arco. Especificaremos primero el centro, un clic, después el inicio, una coordenada con relación al centro, menos 30,0, enter, y posteriormente el valor de la cuerda, que une el inicio y el final de este arco. El valor de la cuerda es de 60 unidades, sin embargo necesitamos que se genere hacia arriba presionando la tecla Control. Ingresamos 60, enter. Y por último, utilizando en este caso la opción para continuar, un clic. Cuando damos clic en esta última opción, se va a generar nuevamente un arco con las mismas características que el último realizado y a continuación del mismo. Y para generarlo, lo único que habría que hacer es ingresar las coordenadas rectangulares o polares respectivas. Por ejemplo, si quiero generar un arco hacia la derecha del mismo tamaño pero en dirección contraria, entonces será 60,0 el punto final al cual debo llegar, enter, y de esta manera he generado dos arcos consecutivos utilizando la última herramienta para generación de arcos.